amigos deportistas, muy buenas noches, saludos y bienvenidos a otra transmisión que origina el equipo de los Mets de Guaynabo directamente desde el Coliseo Tomás Dones de la ciudad caridura de Fajardo, cuando hoy nos enfrentamos a un equipo de Fajardo que también pertenece a nuestra sección. Saludo de parte de quien les habla, Jaime Rullán Meléndez, junto al compañero Chucky Miranda en la parte técnica y los comentarios, estadísticas y numeritos del compañero Carlos Valero Virué, que también les saluda en este momento. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jaime, y buenas noches a todos los que, como de costumbre, nos sintonizan en otro partido más de los Mets de Guaynabo, que no es porque nosotros estemos aquí en esta transmisión, sino porque es la verdad, estadísticamente hablando, es el equipo más caliente y más consistente. Hay algunos que tienen racha de 2, racha de 3, pero estoy hablando de una racha que llega ya casi a 20 partidos. Y si usted lo quiere cortar a 15, pues también puede hacerlo así. Y cuando usted analiza esa estadística del equipo de Guaynabo, pues tiene que concordar que es el equipo más caliente, porque de estar en una sexta posición en la sección B, en la misma sección donde están los Vaqueros de Bayamón, que son los campeones y que habían arrancado muy bien esta temporada, de estar último, no solamente se ha colocado segundo, sobrepasando no tanto a Humacao, pero sobrepasando a Fajardo, que durante las primeras 3 semanas de campeonato estuvo entre los 3 primeros lugares, sobrepasando a Carolina, que casi desde el inicio ha estado en la segunda posición, sobrepasando a los Cangrejeros de Santurce para colocarse segundo, pero no solamente está segundo a solamente un juego de los Vaqueros de Bayamón. ¡Ey! Saludo para Gary Borg. Y está un juego, anoche estaba medio, porque anoche el equipo de Bayamón derrotó al equipo de Carolina y Guaynabo no jugaba. Por tal motivo, eso hace que Guaynabo baje medio juego. Pero hay que recordar que en las últimas 48 horas, o las últimas 48 sin contar el día de ayer, Bayamón había perdido 2 veces con Guaynabo. Así que en este momento la lucha es directa contra los Vaqueros. Una victoria esta noche aquí del equipo de Guaynabo lo colocaría nuevamente a medio juego de la primera posición que ocupan los Vaqueros. Por su parte, el equipo de Fajardo viene de perder 4 de sus últimos 5. Ha tenido una segunda parte de la serie regular bastante, bastante desgraciada, y han caído de la segunda o tercera posición a la sexta. De hecho, están por debajo del equipo de Humacao. Aquí está todo listo para el comienzo del partido. Le llevamos más información y más estadística en el transcurso del partido. Lo vamos a dejar rápidamente con la voz oficial de los Mets de Guaynabo, Jaime Rullán Meléndez. Gracias, compañero Carlos Valero Viruel. Este equipo de Fajardo ha hecho su movimiento independientemente de la situación. Timash Parker al salto con Cousy, cómodamente domina Guaynabo, se queda con el balón. Mitch Creek, que cruza a territorio ofensivo entregándosela a Gary Brown. La primera posesión es de los Mets. Con la marca de Abreu, entrega cerca de la pintura Cousin. Cousin buscando aquí pasar a Mitch, que se escapó contra el cristal. El canasto para Mitch Creek. Y la primera asistencia del partido para Cousin. Domina 2-0. Comenzando el partido, el equipo de Guaynabo. 9:40 restan. Abreu entregando ahora. El lateral izquierdo, Febres. Y Max Parker con Abreu. Lo defiende Gary Brown. En el lateral izquierdo, distante, uno de los movimientos, Eric Griffin, que ataca incomodísimo en contorsiones, falla, rebote, se queda con ella Jason Page por los Mets. Ya cruzando con 9:16 del primer parcial, entrega Cousin, que amaga de 3, ahora decide atacar, se fue hasta abajo en contorsiones, contra el cristal, el canasto para DeMarcus Cousin. Como ha estado encestando de 3 y de 2 también a distancia, ahora le salen y dejaron el espacio en blanco y se fue por ahí frente a Abreu, que le lleva como 3 pies. Tiene el espacio, suelta de 3, ahí va eso, el canasto para Eric Griffin. El primero de 3 lo consigue Fajardo, lo consigue Griffin. 4-3 domina Guaynabo. Con el balón ahora Gary Brown, entregando a Jason Page. Jason Page en la pintura a Mitch Creek, entregando a Gary, le cierran bien. Buen pase contra el cristal, fallando en el intento, en el tapeo falla también Germain, que comete en la jugada falta personal en la figura de Eric Griffin. Es la primera del partido, lo comete Germain Miranda. El equipo de Guaynabo está segundo en asistencias en el torneo, y ahí lo estamos viendo, esa forma en la que reparten el juego. Tiene un promedio de 21.6 asistencias por juego. Abreu escapándose, pero estaba interceptando Germain, adelantado con Creek. Creek se fue hasta abajo en contorsiones contra el cristal. El canasto para Mitch Creek. 4 puntos para Creek, 6 para Guaynabo, 3 tiene Fajardo. Se fue el primer minuto y medio aquí en Fajardo. Archie Goodwin con el balón.
Entregando a Timash. Timash ahora atrás a las manos de Eric Griffin en la pintura. Relleva otra vez el balón, pero por poco la pierden. Y finalmente llega hasta las manos de Jace Febre con Abreu. Restando 3 segundos, según una flotadora. No, sacando atrás con Febre. Ataca de 3 y falla. El rebote, allá la pierde. Finalmente llega hasta las manos de Mitch Creek a Cousin. Cousin buscando el paso allá en manos de Jermain, que sale fuera. El último en tocarla, Timash Parker por los cariduros. Tuvo a puntito Cousin de hacer otra asistencia con Jermain Miranda, pero le metió la mano en el último segundo. Parker, 7:51 restan aquí en Fajardo. Estaba dominando el equipo de Guaynabo 6-3. Con el balón Page, entrega Mitch Creek, que amaga de 3. Ahora decide atacar, entrega Jermain. Jermain también ataca de 3 y falla. El rebote, la lucha, se queda con ella Mitch. Pa' Bravo, yo contra el cristal y de espaldas el canasto para Mitch. El solito se está ganando a Fajardo porque tiene 6 de los 8 puntos que tiene el equipo de Guaynabo. 8-3 domina los Mets. Con el balón, Griffey entregando a Goodwin. Goodwin con 15 en el reloj ofensivo, buscando a quien pasar. Timash le hace la cortina. Sacando en el lateral izquierdo, la tiene Jace. A Goodwin, que ataca de 3. Ahí va eso, el canasto para Archie Goodwin. Y ese fue de línea. Canasto tipo NBA, el de Goodwin. Segundo triple que logra Fajardo, 8-6. Dominan los Mets. Jason Page buscando a quien pasar. Entregando a Cousin, que sigue jugando bien distante del canasto. Este a las manos de Gary Brown con sus movimientos ahora, dejando la defensa atrás, recibiendo ahí mismo la falta personal. Es de Alex Abreu, la falta personal, la primera que comete el equipo de Fajardo, una ha cometido Guaynabo. Estamos en el minuto 6:58, si lo quieres redondear, en el minuto 7 del primer parcial, 8-6 está dominando el equipo de Guaynabo, que estará sacando el balón en el lateral derecho. Con 14 en el reloj ofensivo, la tiene Cousin, que entrega a Gary Brown. Gary Brown tiene el espacio, ataca ahora de 3 y falla. El rebote se queda con ella. Timash Parker entregando a Abreu. Abreu con Timash a las manos de Goodwin. Goodwin buscando la penetración. Se fue hasta abajo y en bandejita el canasto para Archie Goodwin. Que ha demostrado que está difícil y al darle uno contra uno. Tiene mucho talento, tiró de 3, ahora penetró con la zurda. Gary Brown buscando atacar, fallando en el intento. El rebote luchado. Se quedó finalmente con ella Goodwin. Es quien la trae a territorio de ataque con el empate a 8, restando 6:25, recibe Goodwin. Entrega en el lateral derecho, a Griffey, que ataca a distancia, pisando la línea, consigue el canasto. Así que de esta manera coloca el marcador en favor del equipo de Fajardo, 10-8, quedan 6:10. A la ofensiva la tiene Jason Page, que busca la cortina, le cierran bien a Jermain, con Mitch. Creek trata de acercarse con sus movimientos, suelta cortito y falla. El rebote se quedó con ella, Archie Goodwin. Vamos a ver qué estaban marcando finalmente la jugada. Pierde control del balón, retorna la posesión a los Mets de Guaynabo. Sí, porque la perdió Goodwin, la trató Abreu de rescatar, pero estaba sobre la línea de fondo, la línea de base del canasto del equipo de Guaynabo. La tienen los Mets. A ponerle en juego Brown, entrega Cousin, levanta vuelo, y acabó la jugada. 6 para Creek y 4 para Cousin. Esos son los 10 del equipo de Guaynabo. Estamos empatados a 10, 5, 45 restan. Griffey entregando a Goodwin. Archie con el balón a las manos de Axel Abreu. Axel tiene espacio atacando de 3. Suelta, falla. El rebote la luchan. Se queda con ella de Marcus Cousin. El mismo cruza territorio ofensivo. Busca irse hasta abajo, pasándole a Creek. En ese momento recibía falta personal. Ahí lo más importante no era pasar la bola, porque habían dos esperando hacer ese trabajo. Es cogerle la falta a Parker, porque una vez él sigue el drible, entonces tiene Parker que perseguirlo. Y de momento frenó y cometió la falta personal Parker, la segunda que comete el equipo de Fajardo. Gary Brown con Jermain. Jermain ahora a las manos, o más bien Gary Brown a las manos de Cousin, en uno contra uno contra Parker. Entrega Mitch, apaga de 3. Mitch busca la penetración, se fue hasta abajo, pero cometen la jugada, falta ofensiva. Se la están pitando a Creek, es la primera para él, la segunda colectiva de Guaynabo. 2 también ha cometido el equipo de Fajardo. Estamos en el minuto 5:19. Empates a 10 puntos. Guaynabo viene de ganar sus últimos 5. Fajardo viene de perder 4 de sus últimos 5. Alex Abreu cruzando con el empate, restando 5:14. Entregando a Febres, otra vez Abreu. Abreu, ahora con espacio, con una buena cortina. Goodwin suelta de 3, ahí va eso, el canasto para Archie Goodwin. Que tiene 2 triples y coloca al frente al equipo de Fajardo. Bonito pasa Jermain, suelta bien alto contra el cristal, lo consiguió. Sigue moviendo bien la bola el equipo de Guaynabo.
es de uno a la delantera para los cariduros. 4:45 resta. Goodwin cruzando a la ofensiva, entregando con Griffin, y ahora pierde control del balón Abreu. La bola retorna a manos de Guaynabo. Quitó la vista antes de tener posesión. Una vez le hicieron el pase, empezó con el dribble, pero no tenía posesión de la bola. La perdió vía Tenover, el equipo de Fajardo. Gary Brown entregando. Buen pase extra contra el cristal. No pudo ser para Jermaine. La bola suelta, se queda con ella Timash Parker. A la ofensiva la cruza Goodwin. Se queda con la marca de Jermaine. Hay un puente aéreo contra el cristal. El canasto para Timash Parker. Buena la gestión ofensiva ahí de Fajardo, que ahora se despega de 3-15 por 12. Cuando quedan 4-15. Gary Brown cruzando con la marca de Abreu por el lateral izquierdo. Entrega Cousin. Cousin con sus movimientos. Busca la penetración. Se le escapa a todo el mundo. Suelta cortito. Falla. Su propio rebote con Gary Brown. Gary Brown entregando a Page. Hace un amague. Ahora ataca de 3. Y falla. Otro rebote para Cousin. Se queda con ella. 14 más para el equipo de Guaynabo. Buscando organizar. Se la entrega muy fuerte a Gary Brown. La bola sale fuera. Retorna a manos de los cariduros. Sí, estaba muy cerca para un pase con tanta potencia. La pierde por Tenover el equipo de los Mets. 15 por 12. Domina Fajardo. 3:46. Restan aquí del primer parcial. Estamos en vivo y en directo desde el Coliseo Fajardeño. Hasta el momento los cariduros están últimos en la sección B con marca de 11 y 19. Están a 5 juegos de los cangrejeros, que ocupan el cuarto lugar, quedándole 6 por jugar. Abreu entregando a Febre. Jace con el balón, con la marca de Jason Page. Abreu nuevamente restando 12 en el reloj ofensivo. Este lo defiende Gary Brown. Febre sale de cortina. Ataca de 3, desviado. El rebote otro más para Cousin, que está de armador hace rato. Cruza territorio ofensivo. Con la marca de Timash Parker cuando entrega a Mitch Creek. Creek con el balón, otra vez con Cousin. Cousin buscando a quien pasar. Trata de acercarse. Abriendo camino, lo doblan. Ahora ataca en retirada, suelta, falla. El rebote para Parker. Adelantado con el balón a Eric Griffin. Griffin busca la penetración. Levanta vuelo, se quedó cortito. El rebote Mitch, adelantado con Gary Brown. Gary Brown aplica velocidad, se fue hasta abajo. Y en la jugada están determinando que recibe un bloqueo. La bola sale fuera, todavía pertenece a Guaynabo. Sí, señor. Cuando quedan 2:59 de este primer parcial, se ha quedado la ofensiva un tanto frisada, tanto la de Fajardo como la de Guaynabo. 15 por 12. El marcador favoreciendo al equipo de los cariduros. Se está reportando allá el número 12, Arnaldo Toro, por el equipo de Fajardo. Gandía, y también está Maura, Kevin Maura entrando. Los tres, solo se quedaron los dos refuerzos, Goodwin y Griffin, por el equipo de los cariduros. La tiene Cousin. Cousin buscando el uno contra uno. Amagando, engañando, suelta, fallando. El rebote se queda con ella. El más pequeño en cancha, Maura, con pase a Gandía. Pierde control del balón. No estaba mirando cuando venía el pase de Kevin Maura. Sí, una de las cosas que siempre nos han enseñado es cuando usted está en transición, mire para atrás también. Pero él estaba muy preocupado por adelantarse y finalmente no vio que la pelota venía y la perdió. Le dio en la espalda, la tienen los Mets. A la ofensiva la trae ahora Mitch Creek. 2:42 a Jermaine. Jermaine atrás con Brown. Brown frente a la marca de Kevin Maura. Recibiendo Jason Page. Mitch tiene tiempo, tiene espacio. Ataca de 3, no pudo ser. El rebote la luchan, se queda con ella Jermaine. Entregando a Gary, Gary con Cousin. Ese sí, ataca de 3, suelta, falla. Rebote luchado, se queda con ella. Finalmente Archie Goodwin. A la ofensiva los cariduros. Goodwin la trae, restando 2:18. Buscando la penetración, por poco la pierde. Parece que el balón todavía es bueno, porque la había tocado Guaynabo. Kevin Maura con 10 segundos en el reloj de ataque para los cariduros. Entregando a Gandía, que ataca de 3 y contra el cristal. Ahí va eso. Esa no se la cree ni él mismo, pero vale. Consiguió el canasto triple contra el cristal, el cuarto triple que consigue Fajardo. 18 por 12, despegan de 6. La tiene Brown, que entrega a Cousin. Cousin vuelve a atacar de 3. Ahí va eso para DeMarcus Cousin. Este es el primer triple del equipo de Guaynabo. Lo consigue Cousin. 18-15, domina Fajardo. Gandía con el balón. Con sus movimientos, buscando en la pintura a Toro, que ataca con fuerza. Se queda cortito. Jason Page con el rebote. Adelantado con Creek. Creek se le entrega a Gary Brown. Gary atacando de 3. Suelta, falla. Otro rebote para Jermaine. 14 más para Guaynabo. Creek amaga de 3. Busca la penetración. Cambia de mano. Suelta, pero determinan que corre con el balón antes. La bola retorna a manos de los Mets de Guaynabo. Está reportándose Reinaldo Bachman.
Se está reportando Batman, está saliendo Cousin al descanso. Falta apenas 1:22. La ventaja es de 3 para Fajardo, 18-15. Cuando estamos aquí en el primer parcial, la tienen los Cariduros. Manuel Camper también entró a juego ahora por los Cariduros. Quite Maura, entregando a Gandías, atrás con Maura. 1 con 14, restando 14 precisamente en la posesión. Maura con el balón frente a Gary Brown. Recibiendo allá a Goodwin con la marca de Jermaine. En la pintura con Toro. Toro se le entrega a Gandía solito. Ataca de tres y falla. Se queda con el rebote Mitch Creek. A la ofensiva viene Guaynabo. Con poca ofensiva Guaynabo, terminándose ya el último minuto de esta primera mitad. De este primer parcial. Jason Page con el balón. Entrega a Gary Brown. Atrás con Page. Page busca la penetración. Le cierran bien. Decide atacar en retirada. Canastazo para Jason Page. Que consigue sus dos primeros puntos del partido y cierra el marcador 18-17. Gandía con el balón. Entregando a Arnaldo Toro. Este con Gandía. Atrás recibe nuevamente Archie Goodwin. Con 14 en el reloj de atacar. 30 restando del parcial. Buscando a quien pasar. Se la entrega Arnaldo Toro, que ataca. Encuentra a Mitch. Suelta. Se queda cortito. Buena defensa. La bola llega hasta las manos de Camper. Entregando a Conquella y Maura. Balón desviado y reloj de 24. Espectacular la defensa de Guaynabo. La bola retorna a los Mets. Así que restando poco más de 16 segundos. Exactamente 16.6. 18-17. Un punto la delantera para el equipo de Fajardo. Y Guaynabo tendrá tiempo suficiente para montar una jugada y tratar de ir a este primer parcial en ventaja. William Martínez está entrando por los Mets, sale Jermaine Miranda. Así que a ponerle en juego William junto a Maura para una última jugada y extender un poquito el descanso de los que comenzaron por Guaynabo. Maura cruza la mitad de cancha organizando una última jugada a Guaynabo con la marca de Maura precisamente. Kevin Maura defendiendo a Cari Maura. Lo deja atrás, ataca, se fue hasta abajo. Cambio de mano. Contra el cristal con la izquierda, consigue el canasto. Excelente la ofensiva. Bueno, y amigos, con un intento de canasto a canasto de Kevin Maura, termina el primer parcial aquí en el Coliseo Tomás Tones. 19 son los Mets, 18 para los Cariduros. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Buchanan's. Life is better shared. Bien, amigos deportistas, vamos al comienzo del segundo parcial. Estará comenzando precisamente Maura, que terminó por el equipo de Guaynabo, junto a William Martínez, Jason Page, Crick y Reinaldo Bachman. Que eso le da unos minutos adicionales de descanso corridos, porque los sacaron antes de que terminara el primer parcial y los dejan uno o dos minutos, tanto a Gary Brown como a Cousin. Y hay que mencionar que Maura logró un canasto ahí, faltando 4 segundos.
bien incómodo, pero consiguió la línea de base. Así que ha dejado el marcador en favor del equipo de Guaynabo 19-18 cuando comenzamos el segundo parcial. Bueno, Maura, el de los cariduros con el balón entregando a Gandía. Gandía entrega con Maura, lo defiende el de Guaynabo, Cari Maura. Gandía sale de cortina, ataca de tres, fallando Page con el rebote a la ofensiva. Guaynabo la trae el propio Page. Cruza la mitad de cancha con 9 con 40. Busca la penetración, le cierran bien. Buscando ahora atacar incómodo contra el cristal. Falla Toro con el rebote. Porros cariduros. Entregando con Camper. Samuel Camper con el balón. El uno contra uno contra Bogdan, contra el cristal. Y en la jugada también hay falta personal. Y se la están pitando a Ronaldo. Es la primera para él. La primera que se comete en este segundo parcial. El primero se lo llevó Guaynabo 19-18. Hoy hay un juego en Mayagüez, donde los Piratas de Quebradilla están visitando a los Indios. Mientras tanto, San Germán está recibiendo a Ponce allá en la Arkelio. Concentración para Camper. Intercambios de delantera. Completando la jugada para los cariduros. 21 por 19 dominan los locales. Con 9 con 28 viene la ofensiva Guaynabo. Cari Maura lentamente cruza la mitad de cancha. Entregando a Mitch Creek, que le dieron espacio, decide atacar, sacando atrás con Ronaldo Bogman, este con Cari Maura. Cari en la pintura con Mitch, que suelta cortito y en la jugada recibe fuerte falta personal. Bueno, la asistencia ahí de Maura, falló en el último segundo. Y está sangrando, de ¿sí? hecho, del golpe que recibió está sangrando del rostro. Eso iba a decir que no fue... Exactamente, fue que falló. Es que lo hicieron fallar porque le han dado un golpe ahí sobre la ceja derecha que estaba sangrando, sí señor. Y lo van a atender porque por reglamentación, digo, además de la salud del muchacho, que es importantísima, pero por reglamentación no puede estar en el tabloncillo. Pero entonces va a entrar el coaching. Así que, bueno, lo importante ahora que esté bien Mitch Creek. Y coaching, evidentemente, pues, está en ese tipo de actitud. Está en la actitud, inclusive, ok, voy a sustituir al hombre como sí, si fuera. Por si acaso, seguro. Un relleno. Un rellenito, sí. Me están dando la oportunidad. Con dos intentos desde la línea del tiro libre ahora para Cousin. Aparentemente fue con una uña, porque es un corte sobre la ceja. No, no necesariamente un golpe, sino como un rasguño. Y lo están atendiendo ahí para ver si puede entrar al juego lo antes posible. Todo el mundo conoce la necesidad que tenemos de Click en el tabloncillo. Concentración para DeMarcus en el primer intento, lo consiguió. Y el comentario que hago en tipo de, a modo de broma y en serio, el comentario que estoy haciendo es cuando se vira para buscar una sustitución Omar, se levanta DeMarcus y dice, no sí, voy yo. Soy yo, sí. Sí, así es. Así que, y esa es la actitud que nosotros queremos ver de cualquier refuerzo en Guaynabo y en cualquier equipo en Puerto Rico. Falla el segundo, el rebote para Camper a la ofensiva. Maura la trae lentamente, Kevin frente a Cari Maura. En el lateral derecho la tiene Gandía. Gandía lo defiende William Martínez, atrás nuevamente con Maura. Camper en el lateral izquierdo, defendido por Jason Page, buscando la penetración. Ataca en retirada, el canasto bonito le quedó a Dimension Bond, que de esta manera consigue sus dos primeros puntos del juego y mantiene ventaja de tres para los cariduros. Cari Maura indicando la jugada, entregando a Jason Page. Bond es el que lo defiende, busca la cortina, se mueve al lateral derecho. Jason se detiene buscando a quien pasar, a William Martínez. William Martínez encuentra a Ronaldo Bogman. Bogman con Jason Page, que ataca bien lejos de tres y falla el rebote luchado, y están determinando que en la jugada hay una falta personal. Y se la están pitando al número cero de los Mets, de Marcus Cousy, que comete su primera falta personal. Esta es la segunda que comete Guaynabo en este segundo parcial. Una ha cometido el equipo de Fajardo. Gandía, quien indica la jugada y la trae con la marca de William Martínez, cruzando a territorio ofensivo. Buscaba la penetración, pero antes recibía falta personal. Se la están pitando al número 7, William Martínez, la falta personal, la primera de William. Está saliendo Page al descanso, está entrando Brown, que fue sustituido antes de terminar el primer parcial. Hombre fresco en la cancha, sacan los fajardeños. Maura, entregando a Bond, a Maura, que ataca a distancia, suelta, falla. Otro rebote para Cousin, que entrega a Cari Maura, que cruza la mitad de cancha con pase a Ronaldo Bogman, que cuando ataca se quedó cortito. Gandía con el rebote, con pase acá. Camper con el balón. Con sus movimientos se detiene,
interceptando ahora William Martínez, tiene pista abierta, se fue hasta abajo en bandejita, el canasto para William Martínez, que consigue sus dos primeros puntos del partido y coloca el marcador 23-22. Atacando a distancia, falla Brown con el rebote, el que intentó fue de Menchubón. Ahora vuelve a atacar, se entrega Reinaldo Bogman a Cari Maura. Cari Maura saca atrás con Gary Brown. Gary Brown con el balón. Hace el intento de tres y falla. El rebote se quedó con ella, Arnaldo Toro. Hasta el momento de 8-1. Guaynabo en el canasto triple. Ha estado cerca, pero no ha entrado. Maura con una buena cortina buscando la penetración en retirada. Se queda cortito, el rebote se queda con ella. Cari Maura que entrega a Gary Brown. Gary, otra oportunidad para empatar para Guaynabo. La tiene Reinaldo Bogman en territorio ofensivo. Cari con el balón, con la marca de Gandía, sacando atrás con William Martínez, este con Reinaldo Bogman que le pidió el balón a Gary Brown, se escapó ahora William Martínez, que hizo un amague, suelta en ganchito, falla, el rebote se queda con ella, Bond a la ofensiva con Cari Maura, Kevin Maura, entregándole a Gandía, Gandía lo doblan bien, a Toro, Arnaldo Toro con el balón, recibe Maura, atrás con el balón la tiene, buscando la penetración, Bond en retirada con el intento, falla el rebote para Gary Brown, bien alto estaba Gary, la cruza territorio ofensivo, aplica velocidad, un poquito de fantasía, se le entrega a Reinaldo Bogman. Bogman con el balón, atrás con Cousin, Cousin con pase bonito a Gary, que suelta y falla el rebote para Bond. Oigan, un pase espectacular y le dañaron la asistencia porque fue relampagueante, pero a las manos en la pintura. La tiene Gandía, pidió calma ahora al equipo de los Cariduros. Como decía Fufi, era más difícil fallarla que meterla. Sí, señor, Gandía con espacio atacando de tres. Ahí va eso para Iván Gandía. Por fin, corazón, por fin para Gandía, que había intentado y acaba de conseguir el triple. Coloca el marcador 26-22, Fajardo. Cousin la cruza hacia la ofensiva, buscando a quien pasar. Entrega a Reinaldo Bogman, se la pide. Busca la penetración, abriendo camino, entrega en el lateral izquierdo a Maura y están determinando que en la jugada comete antes falta ofensiva. Así que la segunda falta personal de Marcus Cousin ocurre en todas aquí en este segundo parcial, de hecho en el último minuto. Así que la pierde Guaynabo, que comete su cuarta falta personal, lo que estará dándole bonificación el resto de este segundo parcial al equipo de Fajardo. Sale Cousin, entra Crick, que ya está debidamente atendido. Buenas noticias para nosotros y para todos los fanáticos de Guaynabo. Sale Cousin con dos faltas. Abreu que entró a juego, entregando a Bond, este nuevamente a Abreu. Con el balón lo doblan, entregando a Bond, a Febres en esta ocasión. Bond ejemplo, que hace el intento de tres y falla, el rebote se queda con ella. Timash Parker, 14 más. Buen pase contra el cristal. El canasto para Dimension Bond, que consigue su punto 3 y 4. La asistencia para Parker, 28-22, de 6 domina Fajardo. Gary Brown con el balón, buscando ahora a quien pasar, se le entrega ya y la pierde con Dimension. Este a las manos de Alex Abreu, que cruza la mitad de cancha. Abreu buscando a quien pasar, se detiene, decide atacar de 3 y falla, rebote luchado. Reinaldo Bogman entrega a William Martínez. William Martínez aplica velocidad, se fue hasta abajo, incómodo contra el cristal. El canasto para William Martínez. Punto 3 y 4 para William. Cierra el marcador 28-24 en favor de los Cariduros. Alex Abreu ya cruza hacia la ofensiva. Detiene el dribble. Encuentra a Timache. Este con Abreu. Abreu ahora en el lateral derecho. Nuevamente las manos de Dimension Bond, que ahora ataca en retirada. Suelta, falla. El rebote luchado. El último en tocarlo cuando la bola sale fuera fue Mitch Crick. El balón retorna a manos de los Cariduros. Hay sustitución por Fajardo cuando faltan 4:44. Entra Goodwin nuevamente y está entrando Griffin. Sale Camper y sale también Bond, que ha hecho un buen trabajo. Los dos han hecho un buen trabajo en este segundo parcial. Ha mantenido al frente al equipo de Fajardo, 28-24. Aquí quedan 4:44 de este segundo parcial. Al saque estará el equipo de Fajardo. Y entra a juego Orozco por Guaynabo, que es en sustitución de Reinaldo Bogman. ¿Está haciendo alguna indicación allá al banco de Guaynabo, uno de los árbitros? Aparentemente, alguna situación que ya fue rápidamente controlada. A poner en el juego Archie Goodwin, con pase atrás a Abreu. Abreu con 6 en el reloj ofensivo, con sus movimientos ahora, buscando la penetración, atacando del tiro libre en el intento, suelta, falla el tapeo y el canasto
para Archie Goodwin. Que tiene 10 puntos y se convierte en el mejor anotador del partido. 30-24 de 6, la delantera de los Cari Duro. Cari Brown ya cruza hacia la ofensiva, buscaba la cortina, entregando atrás, la tiene Mitch Krieg, este con Cari Maura. Cari Maura tiene espacio, hace el intento de 3, se quedó cortito con el rebote. A la ofensiva Griffith, que se la entrega a Archie Goodwin. Está en el lateral izquierdo ahora, con el intento a distancia, el canasto para Febres. Así que, amigos deportistas, restando 4 minutos y 9 de acción, despegan de 8 los cariduros, 32-24. Hay tiempo por Guaynabo. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Topaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Con ventaja de 8 están los cariduros de Fajardo, 32-24, cuando quedan 4 minutos y 9 segundos de este segundo parcial. Guaynabo se llevó el primero, 19-18, pero ha venido con buena puntería el equipo de Fajardo en este segundo parcial, y han tomado el comando y se han mantenido virtualmente al frente todo este segundo parcial. Aquí están con ventaja de 8, 32-24. Cuando el equipo de Guaynabo estará sacando el balón en la línea de base del canasto de los cariduros, Crick a ponerle juego. Y no hay duda de que en el caso de Guaynabo ha fallado mucho el triple, demasiado, ha estado bien pobre, tiene que ser de los comienzos más pobres en intentos de 3. Gary Brown cruzando con 4 minutos, 3 segundos, entregando a Mauras. Gary Mauras con el balón bien distante del canasto a Gary Brown. Gary con la cortina de Mitch Creek, con sus movimientos ahora retirado, busca atacar, lo hace de 3 y falla, rebote luchado, se quedó con ella Mitch Creek. 14 más para Guaynabo, entrega Cari Maura. Cari Maura con el amague, entrega ahora Gary Brown. Gary Brown con 8 segundos, lo defiende Maura, busca acercarlo hacia el canasto, pierde control del balón, lo recupera, se la entrega Cari Maura, que hace el intento de 3 y vuelve y falla. Guaynabo de 3 con el rebote de Timash Parker. De 12-1 hasta el momento Guaynabo, el canasto triple. Al ataque está Fajardo, están pitando una falta personal contra Gary Brown. Así que eso a mitad de cancha, la falta personal, y va a haber sustitución por el equipo de Guaynabo, y hay bonificación. Ese es el problema, que durante el resto de este segundo parcial, Guaynabo, si comete falta que no sea ofensiva, estará cobrando la Fajardo. El asunto es que se ha mantenido al frente ahora con ventaja de 8, 32-24 Fajardo, y con la oportunidad de despegarse hasta de 10, Goodwin en el área de tiro libre. Concentración para Archie Goodwin, de los más recientes en llegar al equipo de los cariduros. El primero es efectivo. De hecho, Fajardo es uno de los peores equipos tirando el área de tiro libre, 68%. Es el noveno de 12 en esa categoría. Concentración desde la línea, buscando completar la jugada y darle la más amplia ventaja a los cariduros. Falló el segundo, Orozco con el rebote, Guaynabo al ataque con Gary Brown. Gary cruzando a territorio de ataque, con 3:20 restando, la tiene Mitch, a Jason Page, a Gary Brown. Gary con la marca de Abreu, entrega en el lateral izquierdo a William Martínez, que ahora ataca a media distancia, suelta, falla, rebote, se quedó con ella. Eric Griffin sin ofensiva, Guaynabo. Con el balón, Goodwin. Con Griffin. Griffin buscando la penetración, abriendo camino, sacando atrás con Goodwin, que hace el intento de 3
falla el tapeo y el canasto para Timaj Parker. Que lleva 4 puntos y despega 35-24 a Fajardo. Gary Brand buscando escaparse con Parsa Martínez, que suelta contra el cristal el canasto para William Martínez. Lleva 6 puntos William, 26 lleva Guaynabo, 35 lleva Fajardo, quedan 2 con 35. Abreu ya cruzando con la marca de Gary Brand, busca la cortina. Atrás con Griffin. En el lateral derecho la tiene Jace Febres. Este lo defiende Jason Page. Archie Goodwin. Abreu con un buen amague. Suelta a media distancia, fallando el rebote. Se quedó con ella y recibe falta personal. Y se la están pitando el número 20, William Orozco, que le dice al árbitro: él se cayó solito. Yo estaba aquí brincando con él. ¿Qué culpa tengo yo que le haya caído sobre mi zapatilla? El asunto es que se la pitan Orozco. Es la primera para Orozco. Sale William, que hizo un buen trabajo. Está entrando Jermaine nuevamente. Aquí quedan 2 con 18. Estará Parker cobrándola desde el área de tiro libre. Este equipo de Guaynabo, que promedia casi 10 triples por juego, solamente ha logrado uno en 12 intentos. Timaj Parker, concentración, el primer intento lo consiguió. Y a veces hay que tener cuidado de no jugar con el standing, porque a veces uno mira que este equipo está en la última posición y uno puede pensar que a lo mejor es un juego un poco más relajado, pero no es así. Este es un equipo que ha cambiado, tiene refuerzos nuevos y tienen el interés de buscar un espacio en la postemporada. Bueno, fallando el segundo, se queda con ella Orozco, que entrega a Gary Brown. De 10 la ventaja de los cariduros. Gary con el balón, buscando la penetración, mucho tráfico, sacando en el lateral izquierdo a Page, que hace el intento de tres, falla también. El rebote se queda a Jermaine, entrega a Page, vuelve a insistir de tres y vuelve y falla. Con el rebote en bola suelta la tiene Alex Abreu. A la ofensiva con 1 con 57, recibiendo en el lateral izquierdo Griffin. Griffin lo defiende Orozco, decide atacarlo. Hace el intento incómodo, se quedó cortito y determinan que en la jugada hay falta personal. Y se la están pitando a William Orozco. La falta personal es la segunda de William. Un poquito tarde ahí el pito. Pero estarán enviando a Griffin al área de tiro libre sin quitarle mérito a la defensa de Fajardo. Ese no ha sido el asunto. El asunto ha sido la mala puntería en esta primera mitad que ha tenido Guaynabo, especialmente en el canasto triple. Ha tirado de 14-1 en el canasto de 3 y de 24-11 para un 45% en el canasto de 2. En términos generales, 33% para Guaynabo de campo en esta primera mitad. Eric Griffin para su primer intento, no pudo ser muy duro. Porque ha habido mucho tiro, como tú has mencionado, tiro abierto, tiro fácil, tiro en transición, tiros de tres sin mucha presión. La bola no ha entrado, no es necesariamente producto de una cerrada defensa. Más sin embargo, ha estado bien Fajardo en la ofensiva, ha logrado ya 36 puntos. Buscando conformarse con el segundo de 2 intentos, ese sí lo consiguió. El punto 37 de 11, la ventaja ahora para los cariduros, restando 1 con 46. Gary Brown cruzando por el centro del tabloncillo, busca la penetración, se fue hasta abajo bien alto y están determinando que en la jugada hay goaltending. Y esa la compramos porque ese seguro, ahí no hay problema, aunque tenía buena trayectoria, la pelota se había escapado Gary y la puso bien alto en el cristal. El asunto es que está 37-28, 9 puntos la delantera para Fajardo, queda 1 con 35. A la ofensiva la trae Abreu, que cruza la mitad de cancha con la marca de Gary Brown, buscando a quien pasar, entregando ahora bien distante con Griffin, que se la entrega nuevamente. Tiene 9 en el reloj ofensivo Abreu, buscando ahora frente a la defensa de Gary Brown, y están determinando que en la jugada hay falta ofensiva. Abreu sacándose del cuerpo, sacándose la defensa de Gary Brown. Es la segunda de Alex Abreu. Es apenas la segunda que comete Fajardo en este segundo parcial. Bueno, y me parece. Queda 1 con 18. Y hay una falta técnica también para Abreu, que no estuvo totalmente de acuerdo. Le tiró un tape, algo que tenía él en su cuerpo. Se lo tiró al árbitro Yeset, que inmediatamente cantó la técnica. Así que antes de la posesión de Guaynabo, se cobra primero la técnica y luego Guaynabo con la posesión. Y ahí Abreu lo está diciendo, fue sin querer, yo logré tirar para afuera, pero ya se le dice, sí, pero estaba muy cerca de mí. Y después de cantarte una falta personal, no es fácil explicarlo. Se disculpó, pero tiene la técnica. Gary Brown a cobrarla en el intento, lo consiguió. Y no ha sido nada fácil para Guaynabo, no. La ofensiva, hasta ese intento en el tiro libre, sí. Rarísimo.
pero importante, y la posesión para Guaynabo. Cuando queda uno con 18, ventaja de 8, 37-29 para el equipo de Fajardo. Estará sacando, cobrando esa falta técnica, el equipo de Guaynabo. Mitch Curic entregando a Gary Brown, que es el que cruza con la defensa de Gandía a la mitad de cancha por el centro del taloncillo del Tomás Dones, buscando las cortinas que están bien duras, entregando ahora a Orozco. Orozco también ataca de tres y falla. El rebote se quedó con ella. Febres a la ofensiva con Gandía, este con Griffin. Griffin con el balón, decide atacar a distancia. Ahí va eso, el canasto para Archie Griffin, que consigue su segundo triple y el sexto que logra el equipo de Fajardo. Le pegan de 11-40-29. Jason Page entregando a Orozco. Orozco con Page. 15 en el ofensivo, ataca con la zurda en bandejita. Fácil el canasto para Jason Page. Cuando restan 42.1, 40 para Fajardo, 31 para Guaynabo. Hay tiempo de los cariduros. Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco, la única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color, siente la protección. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no toca. ¡Billetazo! No soy lotería, pega dos. Cerca de 9 puntos el equipo de Guaynabo, 40-31, cuando restan solamente 42 segundos de este segundo parcial. Estos últimos dos minutos han sido más efectivos para Guaynabo, que ha logrado inclusive 6 puntos, pero hasta el momento ha sido cuesta arriba para los Mets conseguir el tiro triple, donde realmente han sido muy favorables durante toda la temporada, hasta el momento de 15-1 Guaynabo en el tiro de 3. A la ofensiva atacando Gandía con pase a Timash Parker, que recibe el balón, pero están determinando que también recibía falta personal en la jugada. Están quedando bloqueo a Orozco, que llegó ahorita y ya tiene 3 faltas personales. Bueno, y el detalle es que han seguido yendo a la línea del tiro libre todo este parcial, lo han aprovechado. Muchas veces tú tienes esa bonificación y casi no vas a la línea del tiro libre. Fajardo la ha aprovechado. Lo único malo es que están tirando casi para 50%, han aceptado 4 de 7, están casi siempre aceptando 1 de 2, pero punto al fin. Sale Griffin, entró Manuel Camper por los cariduros y Gandía a cobrar a la línea del tiro libre. Gandía hasta el momento con 2 triples y 6 puntos. 36 segundos restando de esta primera mitad, con muy pobre ofensiva para Guaynabo, el primero fallando para Gandía. Por eso comentábamos que este equipo es el noveno en la liga en porcentaje, en efectividad del área de tiro libre, tira para un bajo 68%. Buscando conformarse con el segundo, dos intentos Gandía, y este sí lo consiguió. El punto 40-41 de 10 la ventaja. Jermaine con el balón, entrega a Jason Page. Jason Page con la bola, busca la penetración, lo defienden bien, busca las cortinas ahora y recibe finalmente una falta personal. Estaba consciente que podían dar una falta adicional. Se la estaban marcando a Febres, la falta personal. Es la primera que comete Febres. Está ahí sobre el tabloncillo dando muestra de dolor Jason Page. Cuando faltan 24 segundos y fracción, se incorpora y da allí unos pasitos para ver si puede botar un poco el golpe. Aparentemente fue su rodilla izquierda. El asunto es que la va a tener el equipo de Guaynabo. Hay un diferencial, como diría usted, de 10 segundos. 25, 24.5 marca
el grande, como dice la gente por allí, pero es el que marca el tiempo de este parcial, y 14 tiene el equipo de Guaynabo para ejecutar. Así que a ponerle en juego Jermaine Miranda en el lateral derecho. Aparentemente están haciendo la indicación de que el que saque sea Gary Brown y no Jermaine. Y Gary lo hará frente a la defensa de Gary Maura. O Kevin Maura. Buscando a quien pasar, entregando a Mitch Creek, que esté con Gary. Gary con la marca de Maura. Busca la cortina de Mitch. Busca la penetración. Se detiene en el tiro libre. El canasto para Gary Brown. Que lleva 5 puntos. Y coloca el marcador ahora 41-33, faltando 17 segundos, punto 3. Fajardo pide tiempo. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Boy, I'm feeling bougie, bougie. Regresamos acá a Fajardo, donde el equipo de los Cariduro se ha mantenido en ventaja de 8 puntos, 41-33, cuando apenas quedan 17 segundos, punto 3 de este segundo parcial, en un partido donde en la primera parte, en los primeros 10 minutos, hubo 4 intercambios de delantera, pero que en esta segunda parte, desde que arrancó el primer canasto de Fajardo, no ha cedido la delantera cuando solamente quedan 17 segundos y tendrán posesión del balón, sacando al otro lado de la cancha en la línea de base del canasto de los Mets. A ponerle en juego Gandía, se quedó Camper en cancha, también Archie Goodwin, Eric Griffin y Kevin Maura, los 5 en cancha por los Cariduros, buscando ponerla en juego. Se le entrega Camper, este con Gandía. Gandía frente a la marca de Jason Page, con 12 segundos cruza el centro del tabloncillo, buscando a quién pasar. Bueno, y están determinando fuera de la posesión del balón. Fuera de la posesión del balón, están determinando una falta personal en Jermaine Miranda. Es la segunda de Jermaine y están enviando al área de tiro libre al equipo de Fajardo, que es parte de la estrategia, porque la jugada fue bastante cerca de nosotros aquí, y si bien es cierto hubo algún contacto, el contacto también lo provoca Goodwin yendo hacia la defensa de Jermaine, pero él tiene la bola, él tiene el camino libre, y le están entregando para 2 intentos. Concentración en el primer intento, lo consiguió. El punto número 42 vuelve a ser de 9. La ventaja, tendrán 6.7 para elaborar un canasto los Mets de Guaynabo. Turbén buscando completar la jugada por los Cariduros. El segundo intento, completando la jugada. Mitch Creek buscando a quien pasar. Se le entrega a Gary Brown. Gary Brown cruza con 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. La bandejita fallando y el rebote se queda con ella finalmente Goodwin. Y así termina aquí la primera mitad en el Coliseo Tomás Jones. Están dominando los locales. Cariduros 43, son los Mets 33. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent a Car. Vive la emoción. Échale brava, lubricante, brava, lubricante, brava.
Life is better shared because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia.